control social es cuando la comunidad o las comunidades empiezan a preguntar, a investigar, a indagar sobre cómo están haciendo esos, digamos, esas inversiones o gastos del recurso público. La acción colectiva es una posibilidad que se tiene en una ciudadanía como la nuestra para promover acciones de mayor exigibilidad de derechos, por ejemplo, ante el Estado, o para promover acciones de mayor compromiso de otros actores sociales y políticos frente a cierto tipo de temas y a cierto tipo de problemáticas. Pero son ejercicios muchas veces informales, que no tienen un sustento jurídico o técnico, sino más se basa en la observación, en el rumor, en cosas así, pero para que esto tenga un fin y un impacto o una incidencia, realmente hay que acogerse a la Constitución, a la ley, al acuerdo, a la prueba técnica. Creemos, y yo sigo creyendo así, creíamos que los ejercicios de control social son supremamente demandantes para organizaciones de esa naturaleza, porque no solo requieren conocer un tema, poder hacer unos planteamientos sobre ese tema que se ha escuchado, requieren capacidad de interlocución. Y creo que el ejercicio de control social es un ejercicio un poco más organizado, sistémico, que como dice Alexa, pues no solamente se queda en el asunto de ir y mirar, sino que se preocupa por generar un proceso que llegue a unos resultados, a unas conclusiones y a unas recomendaciones. Lo más importante de estos ejercicios no es tanto la labor correctiva como la labor preventiva. O sea, como si la cosa funcionara bien, se sabría que cualquier obra, un proyecto, qué sé yo, un programa va a tener veeduría ciudadana pública, va a tener control social. Eso ya solo garantiza que haya una labor preventiva para que los recursos se ejecuten de una manera más adecuada y no sé qué. Para mí esa es la labor más importante. El fondo de control social es como una evolución de este interés de transparencia por Colombia en hacer intervenciones de apoyo y fortalecimiento a organizaciones sociales. Una evolución en el sentido en que es una invitación a que participe no solamente Transparencia por Colombia como la entidad que estaba proporcionando un apoyo técnico, político y que está ayudando a canalizar los recursos financieros, sino empezar a fortalecer también un tejido entre quienes son los actores que quieren fortalecer el control social. Yo no encuentro que sea muy común que haya fondos que apoyen la acción de veeduría ciudadana. En ese sentido, me parece que es como una característica muy marcada y muy del interés tanto de Transparencia como de la Fundación Interamericana. Creo mucho en la importancia del fondo de control, porque creo mucho en que hay que transmitir el mensaje y mostrar en la práctica que es posible hacer control ciudadano desde la base. Encaramos a hacer veeduría ciudadana porque para nosotros es defender los derechos de la comunidad, es defender los derechos de los ciudadanos, los derechos que tenemos como que nos da la Constitución. El fondo de control social, pues más allá de buscar denuncias, que es una de las conclusiones que pueden surgir de estos ejercicios, siempre fue pensado desde un principio como más allá de denunciar hay que buscar unos canales de comunicación y unas recomendaciones propositivas para evitar al máximo casos de corrupción.